Es Edwin Antonio Chávez García. En este momento me desempeño como presidente del acueducto de Mondón. Mi nombre es Albamilia Martínez Gómez. Vivo aquí en Mondomo hace un poco más de 30 años, cuando todavía no teníamos aquí, teníamos el acueducto viejo, ¿sí? Mondomo es un corregimiento del municipio de Santander de Quilichao, al norte del departamento del Cauca. Bueno, al principio la gente era muy reacia a mirar que, como todo proyecto que salía, nunca se concluía. Siempre se dejaba a mitad de camino, se hacían las cosas a medias o no se construían lo que se prometía. En un tiempo era una discusión, una pelea, los de arriba con los de abajo, porque el acueducto anterior no era como muy eficiente, como no era un agua tratada, lógico, como se puede pensar, habían muchos niños con diarrea, vómito, se ocupaba mucho lo que era el hospital o puesto de salud. A medida que se fue pasando y se fueron dando las informaciones a la comunidad, se fueron dando los informes de los avances del proyecto, la gente empezó a mirar que el proyecto sí iba a ser un proyecto benéfico para la comunidad. Es difícil de la noche a la mañana darle a entender a la gente que esto es un beneficio para una comunidad. Instalar micromedición, la gente es muy reacia porque piensan que el costo se les va a elevar, que van a tener que dejar de consumir agua para poder obtener la poca que necesitan para su uso doméstico. Pero a medida que fue pasando el tiempo, la gente se fue dando cuenta que era un beneficio comunitario, que era una buena calidad de agua, una buena cantidad y una buena continuidad a las 24 horas del día. Ahí empezó a ver la gente que el proyecto sí se encontraba en su etapa de funcionamiento. Eso fue hermoso, las mingas, ver cómo los hombres, nosotras todas las mujeres, los niños, íbamos a arrancar la grama para ir allá a arreglar nuestro acueducto, para embellecerlo cada día más. Gracias a Dios empezamos a trabajar, eso nos tocaba desde las 9 de la mañana, hay veces hasta las 1 de la tarde, veníamos a almorzar a la 1, 2 de la tarde, empezamos otra vez a las 4 hasta las 11 o 12 de la noche. Mi familia me reclamaba muchas veces, ¿por qué? Porque yo llegaba a esa hora, pero yo era feliz, contenta porque trabajaba por una comunidad que estaba muy agradecida por lo que aquí se iba a hacer. Desde que tenemos nuestro acueducto, sí, ha habido salud completa. No se ven ya niños con diarreas o esto, granos o no, porque tenemos un agua pura, un 100%, gracias a Dios, y todos gozamos de buena salud, calidad de agua, abundante, entonces eso es primordial para todos nosotros. Bueno, dentro del proyecto también hemos tenido un gran aliado como ha sido Sinara, el cual nos ha proporcionado mucha capacitación, tanto a los miembros de la Junta como a la comunidad. También nos ha dado su apoyo institucional en el manejo y en la ejecución del proyecto, el cual llevó a la consecución de esta planta. Desde ese entonces empezamos con varios líderes de aquí en Mondomo, arrancamos el presidente, el señor Luis Velasco Walker, quien les habla a la vicepresidenta, y demás miembros, el señor Oscar William. De ahí en adelante siempre hemos tenido el apoyo con Sinara para todos los procesos que hemos necesitado acá, nos ha brindado toda la gestión
y toda la información necesaria para sacar adelante todos nuestros esfuerzos que queremos sacar para el beneficio de la comunidad. Gracias a Dios, como les repito, vino mucha gente, entre ellos la Universidad del Valle, los señores de Sinara, la ingeniera Mariela. Ella nos colaboró mucho, mucho, y otras grandes colaboradoras de ella. Ellas venían y nos enseñaban dinámicas, y la cual fuimos aprendiendo poco a poco el cómo unirnos los unos con los otros. Eso fue un proceso largo y muy bonito. ¿Por qué? Porque hubo mucho acompañamiento en la comunidad. Lo más destacado de este proceso ha sido, uno, que hemos tenido un buen apoyo, como ha sido de las instituciones; lo otro, que la comunidad ha sido muy receptiva hacia todo el proceso que ha estado haciendo y se ha empoderado demasiado por lo que tiene. Ha estado muy pendiente y ha protegido todo su sistema. También ha sido muy protectora en lo que es la reforestación y las cuencas, pendientes de que las personas no hagan daño, no hagan quemas indiscriminadas, y pendiente también de evitar la minería ilegal en la zona, para poder evitarnos tanto conflicto que ha existido últimamente. Tanto de hombres como mujeres hemos participado en siembras allá en los nacimientos de agua. Yo recuerdo que una vez fuimos por allá y veníamos y caímos y por allá fuimos a dar, pero bueno, bendito a Dios, era para un gran beneficio de nosotros. No importaba cómo llegábamos, de barro o lo que fuera, pero pues era para un bien de todos nosotros. En este momento estamos manejando el proyecto Desafío, en el cual estamos involucrando a los alumnos del Colegio José María Córdoba para que ellos se enteren de todo el proceso que se está haciendo en el acueducto y se empiecen a empoderar de este sistema y lo podamos sacar adelante a futuro. Se han hecho capacitaciones con los miembros de la Junta, se han hecho capacitaciones con los alumnos del colegio y se ha hecho un diagnóstico a nivel de toda la comunidad de Mondomo para determinar las fortalezas y las debilidades que se encuentran en este sistema, en esta comunidad. Los beneficios que se han obtenido es empezar a darnos cuenta cuáles son las fortalezas que tenemos y cuáles son nuestras debilidades para empezar a mejorarlas. También con este proyecto hemos obtenido mucho apoyo para sacar adelante el proyecto de la PETAR, ya que en Mondomo contamos con un agua de óptima calidad, pero en el momento no tenemos solucionado el sistema de las aguas residuales que mandamos al río Mondomo. Aquí el 100% de las aguas residuales van totalmente al río, o sea, no hay un sistema de tratamiento para poder descontaminarlas. Una de las economías que existe en el corregimiento de Mondomo es el procesamiento de la yuca, las industrias llamadas rayanderías. Uno de los productos que está sacando dentro de este proceso es el cianuro, y eso es un alto contaminante para nuestras quebradas. A pesar de que ya hay muchas rayanderías que están empezando a ver el impacto ambiental que están produciendo y están generando, están buscando la manera de descontaminar estas aguas, porque en el momento están llegando muy contaminadas al río Mondomo y la pesca ha sido totalmente reducida, los sitios de baño ya se han mermado y la contaminación es muy elevada en los puntos donde se están haciendo estas descargas. Entonces, con este proyecto de Desafío también nos están apoyando en esta gran labor, que es sacar adelante la construcción y la operación de la PETAR, que sería como el cierre del ciclo del agua que estaríamos manejando aquí en la comunidad. Gracias al trabajo que se ha realizado en el acueducto de Mondomo, con todas las capacitaciones que hemos recibido, con todo el empoderamiento que hemos obtenido en todo este proceso, nos ha dado pie para poder brindar este conocimiento a otras comunidades. Es así como, por parte de la administración y por parte de Inquilichao, se sacó adelante la Unidad Municipal de Agua y Saneamiento Básico Rural, que tiene como objetivo brindarle el apoyo a las demás comunidades para poder sacar adelante cada uno de los acueductos, brindándoles apoyo en el sistema administrativo, técnico y operativo de los sistemas, brindando también las capacitaciones a los operadores de planta y a los fontaneros,
y también sacando los proyectos necesarios para poder brindar agua óptima para consumo humano en estas otras regiones. Y muy contenta porque este acueducto ha sido modelo a nivel nacional, internacional. Eso es algo que le llena a uno de orgullo, que ha trabajado para un bien no solamente de nuestro pueblo, de nuestra comunidad, sino para que ojalá todos los que hoy están pasando por esa gran necesidad que pasamos anterior, hoy sean unidos y trabajen por una bella causa, como es el tener un agua potable, un agua limpia, un agua que nos va a ser un beneficio para todos. Dentro de todo el proceso que ha manejado con Sinara, se ha empezado a se instaló unos centros comunitarios de aprendizaje para poder que todas las comunidades tuvieran donde por ir a capacitarse, por ir a retomar información para poder llevar a sus comunidades y retroalimentarse de todo lo que nosotros hemos aprendido y nos hemos capacitado con Sinara. Ya que esto nos ha brindado también para hacer algunas agremiaciones como es Acuacol, la cual brinda un apoyo a todos los acueductos vinculados a ella para poder recibir capacitaciones, asistir a eventos, mostrar todo lo que nosotros tenemos y que otras comunidades sepan que también se pueden sacar los proyectos adelante siendo únicamente de la comunidad y manejados por la misma comunidad en beneficio de ella. Bueno, yo a todas las comunidades, organizaciones o gremios que existan en cualquier parte del mundo, en cualquier parte de nuestra región, les diría que todo es posible. Todo es posible siempre y cuando seamos un grupo unido, sepamos para dónde vamos y que contemos con instituciones que nos apoyen y nos brinden toda la información necesaria para sacar adelante nuestras comunidades. Nosotros podemos. Somos de las comunidades y somos los que tenemos y los que sabemos qué es lo que nos está doliendo, cuáles son nuestros problemas, pero también tenemos las soluciones, podemos dar soluciones a todos nuestros inconvenientes, pero tenemos que empoderarnos de lo que tenemos, tenemos que empoderarnos de nuestra comunidad para sacarla adelante, buscar un futuro mejor para nuestros hijos. Hay que tratar es de que haya el agua, la necesitamos a toda hora y momento, ¿sí? Y si acabamos con esa agua de vida, entonces hemos acabado con nuestra vida.